En lo que es la presidencia de la República hay una institución denominada, llamada enlace del Poder Ejecutivo, entiéndase, el enlace entre la presidencia y la comunidad cristiana evangélica específicamente. Respecto al accionar, el desempeño que en estos meses ha estado desarrollando esta institución, me extrañó la declaración de un supuesto reverendo. Y digo supuesto y hago la observación al respecto, porque muchas veces los medios de comunicación caen en el error de darle un calificativo a una persona que no tiene acreditación alguna conforme a la responsabilidad que supuestamente ostenta. Me estoy refiriendo al pastor llamado Domingo Paulino Moya, quien a su vez hizo en diferentes medios de comunicación un señalamiento respecto al accionar de esta oficina que dirige el obispo licenciado Dío Astacio. Y cuando escuché estas declaraciones y puntualizaciones o señalamientos del mismo, quise, de manera equilibrada, como todo comunicador debe accionar, hacer una evaluación primero de dónde salen las palabras y también del accionar de la oficina, en este caso la entidad. Pero primero quiero señalar, o más bien traer a colación a la audiencia, quién es el reverendo Domingo Paulino Moya, que si usted busca en Google, usted pone ese nombre, usted se va a dar cuenta de quién yo estoy hablando. Ahora, yo para prácticamente poder hablar con credibilidad, como debe ser, yo hice una consulta a un pastor acreditado de una de las confraternidades de pastores en la provincia en la cual este se desenvuelve, y esto fue lo que me dijo este pastor. Yo quiero que usted preste atención a este audio. Él no es pastor, él no es pastor. Óyeme, él vino de mi fe, que yo era que dirigía la asociación, la federación de aquí, del Nordeste, era yo que la dirigía. Entonces él vino aquí donde mí, a hablar conmigo, un día a mi casa. Y le dije, venga acá, porque usted, por dónde, si no es pastor, usted se pone como el reverendo, y yo qué, para porque se estaba candidateando para la presidencia, dije. Y él me dijo, no, lo que pasa es que eso me abre puerta. Yo si hubiera tenido la espada de fitness, ahí voy a la clavo. Ahora, nosotros evangélicos, porque tengo que decirte una cosa y la otra, hemos sido flojos en denunciarlo a él. Bueno, ahí ustedes estuvieron escuchando, y yo emplazo a ese pastor a que desmienta las declaraciones que ese pastor acreditado emite un juicio de valor respecto a sus personas, porque si él escucha ese audio, sabe a quién me estoy refiriendo. Ahora, de manera comparativa, yo tengo que presentarle a ustedes el accionar de la oficina de enlace encabezada por el obispo, el licenciado Dío Astacio. Señores, nunca la oficina de enlace había sido tan abierta como ahora, inclusive recorriendo los confines del territorio nacional, llevando la ayuda a esas iglesias que repercuten en las comunidades. Yo no tengo el tiempo para aquí enumerar el bien que hacen las iglesias evangélicas en la sociedad. Pero ahí ustedes están viendo las imágenes en Azua, en Monte Plata, en Santo Domingo Norte. O sea, por todos lados, el director de esta oficina hace un trabajo. Y aquí están los papeles que requerí
del Ministerio Administrativo de la Presidencia enumerando todas las iglesias que esta oficina ha ayudado. En lo que lleva de gobierno, más de 500 iglesias han recibido ayuda en solo estos meses en cuanto al accionar gubernamental. O sea, han erogado más de 98 millones de pesos en ayuda de lo que son las iglesias. Y quiero concluir mi comentario al decir que, como dicen por ahí, las palabras se toman de quien las dice. Muchas gracias.